Son las 10 de la mañana del día sábado 28 de junio de 2014. Dentro de unas horas se va a disputar un partido de fútbol entre las selecciones de Colombia y Uruguay. Y yo les voy a decir cuál es el resultado antes de que ese partido ocurra. No el resultado en goles, por supuesto, porque eso no lo sabe nadie. Pero sí el resultado, el resultado. Esto es cómo van a reaccionar ciertos grupos de espectadores que asistan de alguna manera a este evento. Las personas que creen que querer es poder van a considerar desde lo más profundo de su ser que si el equipo que les interesa ganó es porque los jugadores querían ganar. Y a su vez van a estar segurísimos, pero de corazón, que el equipo que perdió es porque sus jugadores querían perder o no querían ganar. Dado que querer es poder. Por lo tanto, la reacción ante, digamos, el ganador va a ser del tipo, qué bien que quieres lo mismo que yo. Te adoro por eso. Y la reacción de quienes se van a ver frustrados porque los jugadores no quisieron ganar como quería el espectador, van a ser rotundamente odiados porque los jugadores que perdieron no querían lo mismo en la cancha que sus hinchas. Por lo tanto, los jugadores van a ser agresivos para con su hinchada y se van a merecer el máximo repudio porque no perdieron por contingencias de juego. Perdieron porque no quisieron ganar. Así reaccionan las personas que están convencidas de esa consigna que querer es poder. Son absolutamente necios y pueden tener reacciones totalmente fuera de lugar, pero convencidos de que están en la razón. Ese es mi vaticinio, no del resultado en goles, sino del resultado social del resultado.